Mi nombre es Joe Basisoko, miembro y capitán del equipo nacional de boxeo olímpico. Compito en la modalidad de 69 kilogramos, que es el peso welter. Y nada, me presento a todos vosotros. Bueno, mi historia pues empieza en Mallorca, en el barrio, como cualquier chico, pues eso, de un barrio humilde. Me metían bastantes problemas, la verdad que no hacía mucho caso ni a la familia, ni a mi padre, ni a mi madre, la verdad que no tenía muy buenas compañías. Y bueno, la verdad que por suerte acabé probando el boxeo porque me pegaron en una noche vieja, mi hermanastro mayor, y como por venganza para el año siguiente poder devolverle la paliza ante toda la familia, decidí empezar a boxear y bueno, pues mira dónde estamos ahora sentados, gracias a Dios. Bueno, cuando antes de subir, sobre todo es lo más importante, ¿no? Porque en el ring ya sinceramente, cuando le entrego mi alma a Allah, ya sinceramente salgo a pelear y ya está. Pero antes sí que tengo pues mis momentos, pienso en todo lo que he vivido, pienso en lo que he sufrido, lo que han sufrido mis padres, porque han sido inmigrantes, han venido de Senegal y sobre todo han querido darme un futuro mejor a mí. Mi madre tenía una tienda, trabajaba hasta la 1 de la madrugada, mi padre es percusionista con su timbal, y cada vez que pienso eso, pues es una dosis extra de motivación, de fuerza, y lo suelo pensar siempre antes de subir al ring para poder dar mi mejor versión. Sí, antes de entrar al equipo nacional, antes de entrar eso por 2010, por ahí justamente era época de Ramadán. Mis entrenadores y todo el mundo me decía que no lo hiciera porque no estaba rindiendo bien, pero yo tenía ganas de hacerlo porque mi familia lo estaba haciendo y era algo positivo para mí. Lo hice, la verdad que terminaba bastante reventado los entrenamientos. No podía con mi alma, incluso un día cuando terminé un entrenamiento de sparring, que es lo más duro que hacemos, que es como parecido a un combate, terminé incluso mareado, sin fuerza y un poco perdido, ¿no? Pero cuando terminó todo eso, al final me paro a pensar y dije, mira, fue un esfuerzo grande, pero mereció la pena al final, ¿sabes? Porque llegué a conseguir mi medalla nacional y, como he dicho antes, pues aquí estoy en la selección española y representando a mi país y a toda mi gente. Bueno, me siento muy orgulloso. Me siento orgulloso de ser el capitán de la selección española porque soy el capitán de muchos guerreros y muchas guerreras, ¿no? Al final, que te den ese prestigio, ¿no? Que te den ese nombre, al final es importante y mucho más dado que yo soy inmigrante, vengo de fuera, vengo de Senegal, vengo de África y que España me acoja de esta manera y me brinde esa posibilidad, pues para mí es increíble. Me hace pensar y ver que todo es posible en esta vida, ¿no? Al final, simplemente es creerlo, pelear por lo que uno quiere y al final con la ayuda de Dios todo se puede conseguir, inshallah. Bueno, las iniciativas solidarias es algo que yo tengo muy en mente que ahora mismo pues no compagino muy bien con mi carrera deportiva, porque ya que estoy entrenando mucho, competiciones, estamos en año preolímpico, bueno, prácticamente año olímpico, no preolímpico, y la verdad que siempre he tenido pues esas ganas, esa ilusión de poder aportar mi granito de arena. Estuve con una asociación sin ánimo de lucro en Palma de Mallorca, con niños con riesgo de exclusión social. Fui el padrino de honor. La verdad que fue una cosa increíble, tenía a todos esos niños, me ayudaron muchísimo, porque justamente fue en un transcurso en el que me operé el hombro, el segundo hombro, el derecho, y estuve bastante tiempo jodido, estuve mal, no me podía encontrar a mí mismo y esas cositas fueron las que me ayudaron a levantar, siempre con la bendición de Dios que nunca nos abandonó en ningún momento. Aparte en Senegal también ya hemos hecho cositas, pues en colegios, hacer obras, tengo bastantes ideas también de montar algún gimnasio por allí, que sea gratuito, ¿sabes? Dentro de mis posibilidades me gustaría aportar al mundo lo que el mundo me ha facilitado tener a día de hoy, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que ser solidarios, poner nuestro granito de arena y así de esta manera el mundo será mucho mejor, inshallah.
yo lo que siempre pienso y diría, ¿no? Que no quieran ser como yo, que quieran ser mejores que yo, ¿sabes? Porque al final yo tengo lo mío, yo siempre pues apunté hacia un lado, quise ser mejor que alguien. Nunca tienes que parecerte a alguien, ¿no? Si alguien te gusta, si consideras a alguien tu ídolo, te gusta lo que hace, te gustaría ser parecido a él, el objetivo tiene que ser superarlo. Porque aunque no le superes, por lo menos llegarás a estar muy cerca, ¿no? Entonces yo les aconsejo eso, que salgan de las cosas conflictivas, que no se vayan con malas compañías, que hagan caso a sus padres, porque cuando eres joven no te das cuenta de lo que te dicen, cuando te dicen no vayas con tal, no hagas tal, el día de mañana te das cuenta. O sea que el mayor consejo es tener un objetivo, intentar superar a esa persona y sobre todo ir en el camino bueno, ¿no? Y darle fe, creer en Dios y nunca dejar de pelear. Thank you.